Martes 29 de abril. Saludos amigos, amigas, televidentes de Ecuador TV Noticias. Nosotros nos encontramos en Cruzita, una de las playas de la parroquia, una de las parroquias de Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí. Aquí nosotros hemos tenido la posibilidad de recorrer sus playas, de conocer cuál es el ambiente y de conversar con su gente a propósito de la reactivación económica, sobre todo que se está desarrollando paulatinamente. Queremos nosotros destacar el trabajo precisamente de los compañeros de producción que han llegado hasta acá para poder instalar y levantar esta señal en vivo para todo el país y el mundo. Vamos nosotros a iniciar de inmediato con la información que está preparada para esta jornada. Justamente estuvimos en la mañana transmitiendo desde Jipijapa, otro de los sectores de la provincia de Manabí, para destacar cuál es el trabajo de su gente, de sus pobladores, y qué es lo que está ofreciendo a los ecuatorianos y al mundo luego de haber sufrido este sismo del pasado 16 de abril y ahora con gran optimismo pues intentan recuperar y ponerlo en mejor sitial a esta zona de Jipijapa. La Sultana del Café no solo goza de rincones mágicos, su gastronomía atrae a cualquier exigente paladar. Los ceviches curtidos de pescado son un ejemplo de ello. Don Luis Gutiérrez es conocido en la ciudad de Jipijapa como Pepe 3. Es el ceviche de pescado con maní y aguacate, propio de Jipijapa, de nuestra tierra. Las tortillas de yuca o maíz son otro deleite. Si pasa por Jipijapa de camino a Puerto Viejo o Manta, no dude en probar las que se ofrecen en la población de San Can. La de maíz, sal, huevos, mantequilla, manteca y leche, se mojan con leche, ¿sí? Y van rellenas con queso y chicharrón. Y como les dije, hay unas que hay personas que le prefieren también rellenas con pescado. Pescado hornado, se las rellena. Desde la administración local, con su alcalde Teodoro Andrade, se organizan una serie de eventos encaminados a recaudar fondos y contribuir para la reconstrucción de las poblaciones afectadas por el terremoto del 16 de abril. Bueno, le invito a todos los ecuatorianos a visitar mis lindas playas de Cayo, a Jipijapa, la astronomía que tenemos nosotros, porque es muy importante. Es excelente el ceviche con maní, que es famoso aquí. Y también apoya a los emprendedores y a las empresas que quieren producir y dar trabajo en Jipijapa. Y aquí la gente vive de la cultura, vive de los ceviches, viven del café. Infinidad de atractivos que se encuentran en el sur de Manabí. En Jipijapa, con Javier Alarcón, Byron Espinosa y José Luis Rodríguez, Eduardo Córdoba, Ecuador TV. A 20 minutos de Puerto Viejo se encuentra Cruzita, una de las playas muy apetecidas por los turistas, porque aquí justamente se puede practicar deportes como parapente y alas delta, y cada vuelo pues es disfrutado por quienes llegan hasta este lugar. En el fondo también ustedes pueden observar la playa Los Arenales, para donde hemos tenido la posibilidad de conversar hace pocos minutos con sus pescadores y dan cuenta del trabajo que han realizado durante dos o tres días mar adentro para cosechar los frutos del mar y ahora pues emprender un trabajo de comercialización. Productos que llegan hacia las distintas provincias cercanas, Santo Domingo, también Esmeraldas, Quito, perdón, o la provincia de Pichincha. Y pues de esta manera comenzar a trabajar ya de manera normal. Vamos a continuar lo que sucede también con el trabajo industrial del atún y en Manta particularmente, cómo es que está reactivándose esta actividad propia de la ciudad de Manta, de la provincia de Manabí. La fuerza laboral que genera la industria atunera ha permitido que Manta sea considerada como la capital económica de Manabí y el segundo proveedor de atún a nivel mundial. Freshcorp, empresa empacadora de atún, pese al terremoto ocurrido el pasado sábado 17 de abril, mantiene su ritmo, permitiendo que las familias puedan sustentarse con su producción. Un susto muy grande, porque veían que todo se movía, que todo temblaba. Afortunadamente nada se cayó, a excepción de unos pequeños bloques de la pared de un lugar que todavía no estaba habilitado. Ya se pudieron reactivar las labores con normalidad, obviamente bajando un poco el nivel de producción. Nos pidieron salir temprano
entre 2 y 3 de la tarde para no tener que estar lejos de su familia ya en horas de la noche. Hemos accedido a esos petitorios, pero de a poco iremos regresando a la normalidad. El atún es uno de los principales productos de exportación no petroleros del país. Desde Frescorp se exportan 40.000 cajas de atún al mes y 100 toneladas congeladas de lomo a varios países del mundo. Desde aquí se generan 350 plazas de empleo. Del personal que labora, el 70% son mujeres. Es decir, 350 familias que forman parte de esa reactivación gracias a la producción de atún en Manta. Ruth Rodríguez ha dedicado varios años de su vida trabajando en esta empacadora de atún y considera que su empleo es muy importante para la reactivación económica de su provincia, de la que depende también su familia. Para nosotros es muy importante porque sabemos que podemos salir adelante, estamos luchando por nuestra ciudad y a lo menos a nosotros nos dan una oportunidad de seguir luchando. Fue grande el temblor y de ahí pasando poco a poco superarlo. A pesar de este fenómeno sísmico, trabajadores y empresarios siguen redoblando ánimos y esfuerzos para seguir adelante. La única manera de salir adelante es trabajando y estar más unidos que nunca, seguir teniendo la solidaridad de los ecuatorianos, de los países vecinos que han brindado su contingente. Creo que ese sentir de hermandad y de lucha y de garra manada se está sintiendo hoy más que nunca y estamos convencidos que saldremos adelante como ciudad y como provincia. Con cámaras de Javier Alarcón y Clever Guamaní, Mariuxi Mosquera, Ecuador TV. 14:07. Nosotros seguimos transmitiendo desde la playa de Cruzita y ustedes en imágenes pueden observar ya la actividad que se desempeña durante este viernes. Un viernes que particularmente es distinto al que generalmente estamos acostumbrados, pero que de a poco estamos nosotros encontrando ya el disfrute de la playa. Hay habitantes de Cruzita que se encuentran incluso disfrutando de la playa a nuestras espaldas y nosotros recibiendo el sol que a esta hora pues podemos decir que el bronceado puede ser perfecto. Vamos a continuar con un poco más de información que llega desde Puerto López. Allí también una población que básicamente su producción está dada por el turismo y en los próximos meses el avistamiento de ballenas es uno de los principales atractivos. Una forma de recuperar, de reactivar la producción en estas zonas es justamente visitando Puerto López. Siguiendo la ruta del Espóndilus a unos 120 kilómetros de Manta está Puerto López, con aproximadamente 23.000 habitantes. A lo largo de su malecón destacan sus restaurantes con la más variada gastronomía manabita. Sus habitantes están esperando con el mejor de los entusiasmos a los turistas. Es que tenemos que hacer fuerza, porque de esto vivimos del turismo. Con todas las maravillas que tenemos, con el Parque Nacional Machalilla, nuestra Isla de la Plata. Hay bellezas, tenemos bellezas que muchos los manabitas no los conocen. En sus calles, el medio de transporte más popular es la tricimoto. Desde ahí recorrer Puerto López se convierte en un verdadero paisaje entre sus embarcaciones y artesanías al pie del mar. A medida que pasan los días, se afirma la idea que la única forma de levantar al país es con el trabajo. Aquí Puerto López sigue siendo el mismo y parece ser que lo que vino, lo que pudo pasar, no es casi gravedad, es una mínima cosa. Estamos agradecidos a nuestro Padre Dios que nos pasó mayor cosa. Puerto López es muy conocido por el avistamiento de las ballenas jorobadas que viajan desde la Antártida para su apareamiento y cría. Desde mayo, los turistas de todas partes llegan para este espectáculo. La experiencia de la observación de ballena es única, es una parte donde nosotros podemos ver el hábitat natural de las ballenas en esta área, el Parque Nacional Machalilla, la Isla de la Plata en sí. La idea es invitarlos de que regresen y disfruten de lo que se ve aquí en el Ecuador y especialmente en Puerto López. Y les hago una invitación a todas las personas que vengan a Puerto López, que no ha sufrido ningún daño, para que vengan y nos visiten y disfruten como quieran. Nosotros ahora vamos a hacer bicicleta en Agua Blanca para disfrutar del Parque Nacional. Los turistas que llegan a Puerto López comparten no solo sus encantos, sino también las ganas de sacar adelante a este cantón manabita. Con cámaras de Javier Alarcón y José Luis Rodríguez, Mariuxi Mosquera, Ecuador TV.
14:10. Ahí ustedes pueden observar en imágenes justamente lo que les relataba hace unos pocos minutos sobre las personas que ya están disfrutando del mar. Es la playa Cruzita, y si usted camina por estos lugares se va a encontrar también con otros paisajes que le ofrece los arenales, los ranchos, la Gilse, San Jacinto, San Clemente, y quizás si sigue caminando y llega hasta Bahía, pues podrá disfrutar de todas estas maravillosas playas que ofrece la provincia de Manabí. Nosotros también tuvimos la posibilidad de recorrer Bahía de Caracas, y lo hicimos por la noche para conocer cuál es el movimiento, la actividad, la sensación de los habitantes que allí están en muchos sectores todavía con la ausencia de servicio de energía eléctrica. Pero los trabajadores, sobre todo de la empresa eléctrica del Austro, están dotando de este servicio y esperan que hasta el día sábado máximo o domingo ya pueda estar al 100% restablecido este servicio. Veamos lo que ocurre allí justamente en Bahía de Caracas bajo la coordinación del ministro de Agricultura, Javier Ponce, quien dirige el COE cantonal. Llega la noche y el servicio de energía eléctrica todavía no se restablece en su totalidad. Sin embargo, y a pesar de la hora, los trabajos se extienden en turnos continuos con técnicos que llegaron desde el Austro para apoyar en estas tareas. Nuestra obligación es servir y tratar de ayudar en lo que podamos. Ustedes ven la hora, pero tenemos repuesto ya un 90% de la ciudad de Bahía de Caracas, y en Leonidas Plaza tenemos el 100%. Pero no es el único trabajo de carácter institucional que se registra en la noche. El resguardo policial y militar es permanente. Y aunque el cotidiano vivir se afectó drásticamente en Bahía, Junior nos dice que tiene a su alcance la posibilidad de alimentar a su familia con lo que le ofrece el mar. Lo hace en equipo y con el ánimo de alegrar la mesa de su hogar. Caldito con verde, un raspado de verde con camarón es rico. Que si hay aquí cualquier cosita, por ahí un ceviche para el sábado o domingo, esa es la cosa que hay. A unas cuadras más adelante encontramos el mercado. No es funcional ahora y se deberá buscar un sitio donde habilitar el trabajo de los comerciantes, mientras la remoción de escombros es vista por su gente como el inicio de un mañana mejor. Nosotros somos personas que salimos adelante y tenemos fe en eso. En tanto, en el COE cantonal se evalúa el trabajo interinstitucional y se planifican nuevas acciones. Y en medio de este trabajo de coordinación y de recorrer las zonas afectadas, el ministro Ponce asegura encontrarse con la nobleza del manabita a cada paso. Una muestra de aquello fue la invitación que le hiciera Patricia a compartir un café y el camarón que su padre produce en su pequeña camaronera. Una meriendita pequeña le he brindado, a pesar que no es grandeza, pero sí es algo de corazón. Se va recuperando el espíritu, se va recuperando la confianza de la gente en sus posibilidades. La ciudadanía tiene una enorme energía que pone a funcionar, y lo único que nosotros podemos decirles es que aquí estamos al servicio de ellos. Y con sonrisa optimista, el manabita continúa en esta nueva etapa, la de reconstrucción, la de creer que cada minuto siguiente ya es mejor. Como nosotros somos al fin manabas, vamos a salir de estas. De esto salimos porque salimos. En Bahía de Caracas, con Byron Espinosa y José Luis Rodríguez, Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 14:13. Seguimos informando y queremos presentarles un informe, un reporte preparado por nuestro compañero César Duarte, que da cuenta del trabajo de una delegación del vecino país del sur de Perú, con 18 médicos que ofrece servicios precisamente de salud, a propósito de la cooperación internacional entre el Ministerio de Salud de ese país y el de Ecuador. La cooperación internacional sigue haciéndose presente en beneficio de Ecuador, esta vez tras la visita del presidente peruano Ollanta Humala a nuestro país y el posterior recorrido por las zonas consideradas cero de emergencia tras el terremoto. Llegó la ayuda por parte del país vecino del sur. Estamos hablando de 18 carpas que conforman el Hospital Móvil de Emergencias, perteneciente a Es Salud, es el Instituto Peruano de Seguridad Social, que está aquí en Pedernales atendiendo de manera emergente casos que afectan de una u otra manera la salud de los ciudadanos de Pedernales. Es una tienda de campaña muy completa que cuenta con todos los servicios e incluso laboratorio y
áreas de cirugías y de rayos X en caso de ser necesario su implementación. Los médicos peruanos que están presentes en esta delegación son 18 en total y a continuación hemos dialogado con algunos de ellos para que nos expliquen los alcances de su visita a nuestro país. Vamos a realizar algunas curas quirúrgicas, curaciones, sedar a los pacientes. Si fuera necesario, estaba para habilitar y hacer cirugía de emergencia. Contamos con cirujanos, el traumatólogo tiene, yo también quien habla, tenemos la capacidad de resolutiva. Emergenciólogos tenemos dos, internistas tenemos uno, tenemos el cirujano, médicos generales, enfermeras, en número de cinco, laboratorio de rayos X, ecografía para poder complementar la atención. Ya la autoridad del Ministerio de Salud del lugar, estamos complementando con ellos para que sea un sistema único de registro y tanto ellos como nosotros mantengamos la misma idea en la atención del paciente. Cabe destacar que la misión de médicos peruanos pertenecientes a Es Salud, al Instituto Peruano de Seguridad Social, estarán presentes en Ecuador hasta el próximo 5 de mayo. Hasta aquí el informe. 14 horas con 16 minutos, agradecemos el reporte de nuestro compañero César Duarte y ahora nos trasladamos a Esmeraldas también para conocer otro informe, esta vez de Javier Ceballos, quien nos ha preparado la expectativa que se tiene a propósito del inicio de un nuevo periodo lectivo que iniciará este día lunes 12 de mayo. Nos dice que existe infraestructura que está afectada, pero nos presenta también las alternativas por parte del Ministerio de Educación. Los planteles educativos de Esmeraldas se alistan para recibir a sus estudiantes al inicio de un nuevo año lectivo, pese a que en algunos establecimientos se registran daños en su infraestructura. El inicio del año escolar está previsto para este lunes. En la unidad educativa Balneario de Sua estudian 1.200 niños y jóvenes en sus dos jornadas, matutina y vespertina. A la institución acudieron madres de familia para matricular a sus hijos. Como estudiante, entrar con ánimo a estudiar, a poner todo de nuestra parte y así mismo que los profesores nos den una iniciativa para poder seguir adelante. Antes del inicio de clases hay sentimientos cruzados, pues aún hay recuerdos del terremoto que generan angustia al momento de dejar a sus hijos en la escuela. Sí, sí me preocupa que mi hija tengo que venirla a dejar todos los días, y venirla a ver. Solamente al nuevamente a ver algo, ¿no? Que se repita, bueno, de todas maneras nadie sabe en la vida. El vicerrector de esta unidad educativa informa que la infraestructura del plantel no sufrió daño en un 98%. En determinadas aulas, las paredes están cuarteadas y trozos de techo cayeron. Esperan lo más pronto la intervención de la Dirección de Educación de Esmeraldas, que ya tomó nota de aquello. Pero eso no impide el hecho de que nosotros podamos comenzar las labores educativas el 2 de mayo, tal y cual como ha indicado el Ministerio de Educación. En la unidad educativa fiscomisional San Daniel Comboni no hay problema de daños. Pedagógicamente habrá el acompañamiento a los educandos sobre el desastre natural que afectó a Esmeraldas y Manabí. Nosotros ya hemos estructurado el equipo a nivel pedagógico, a nivel académico, procurando dar mucha confianza, mucha motivación, un ambiente de sano esparcimiento, de prepararnos para eventuales situaciones que se presentan. Madres de familia confían en que la naturaleza ayude a que este año lectivo en el ciclo Costa se desarrolle sin contratiempos. Todos seguimos asustados con ese temblor y uno anda así con su expectativa de los niños que va a comenzar las clases y uno anda ahí, hay que ir a pasar. Los primeros en iniciar las actividades académicas serán los estudiantes de primero, segundo y tercer nivel de bachillerato. Hasta aquí nuestro informe. Muy buenas tardes. Gracias, Javier, por tu reporte. 14 horas con 19 minutos. Nosotros seguimos transmitiendo desde Crucita, una parroquia de la provincia, parroquia del cantón Portoviejo, de la provincia de Manabí. A propósito de lo que nos relataba Javier en su informe sobre el inicio de clases, en la ciudad de Guayaquil, en la parte céntrica, se incrementa la actividad comercial a propósito de la venta de útiles y demás implementos educativos. A 3 días del inicio de clases en el régimen Costa, el comercio de uniformes, mochilas y zapatos se intensifica. Los padres de familia no solo buscan la economía, sino la durabilidad. Voy a comprarle 2 paraditas para todo el año, hasta donde alcance, si no habría que comprarle otra vez por medio año. Ya que son niños y se arrastran, rayan todo. Resistente y poco barato porque la economía está es
bastante malas. ¿Cuántos niños tiene? 3. Cosa resistente, algo que le dure para todo el año, porque uno no tiene para comprar 2 veces al año, 3 veces al año. 100% de buena calidad por lo que viene en la plantilla cocida. Los comerciantes confían en que las ventas mejoren la próxima semana. Tiempo en el que también seguro se venden más útiles escolares. 3 por 5. ¿Qué dice la gente? ¿Piden rebaja? No, no dice nada, nomás pregunta nomás. Dice ya para saber nada más y ahí no compran nada. ¿Cómo más que se va para ellos? Como son chiquitos, necesitan unos zapatos cómodos. ¿Y resistentes? Claro, es verdad. Buenos y baratos. Ahora faltan los útiles, faltan las medias, faltan los DVD. Pero todavía no hay paraíso. Sigue sumando y no resta. Así es, mi niña. Al menos en la zona 8 se estima 500.000 de estudiantes en instituciones fiscales y fiscomisionales para el periodo lectivo 2016-2017 que arranca el lunes 2 de mayo. Aproximadamente un 23% de nuestra matrícula nueva es justamente de estudiantes de educación inicial. También tenemos un incremento fuerte en los estudiantes que ingresan a bachillerato, es decir, estudiantes que se reinsertan ya a seguir estudiando y a concluir su bachillerato. La subsecretaria de Educación, Valentina Rivadeneira, informó además que toda la infraestructura educativa está lista, ya que no se reportaron daños mayores por el terremoto en Guayaquil, Durán y San Borondón. Mirta Carrillo, Ecuador TV. 14:21. Nosotros seguimos informándoles sobre lo que ocurre en la provincia de Manabí. Y es que 41 personas que fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril se trasladaron hacia la ciudad de Quito y ahora están ellos en los albergues dispuestos por el municipio capitalino. Sin embargo, ellos esperan tener oportunidades para sacar adelante a sus familias. El Comando Zonal de la Policía Metropolitana es el hogar temporal de 3 familias. Temporal porque coinciden en que su situación mejorará pronto. Para Javier Pamba, recordar lo que sucedió el 16 de abril todavía es doloroso. Es oriundo de la provincia de Manabí, una de las más afectadas por el terremoto. La calle como en ritmo de ola, así como que alzaba, lo bajaba, los postes se caían, los cables pasaban por encima de uno, veía como las casas mixtas se iban abajo. Las calles se cuarteaban, se abrían, no quiero recordar. Él y su esposa decidieron salir de su ciudad natal, buscar un lugar donde empezar de nuevo. Porque si Dios pasamos a ver, luchamos, sufrimos y pasamos esa adversidad, entonces hay que seguir adelante. Ahora ya pasamos eso, ya nos comenzamos otra vez. Susana Garzón es de Puerto Viejo. Cuenta que vino a Quito porque perdió su negocio y su casa. Mi esposo tuvo una caída en producto del terremoto y estaba bien, sintiéndose muy mal. Entonces mi cuñada, que vive aquí en Quito, nos dijo que podía ser atendido aquí, que ella lo podía ayudar. Sus 2 pequeños hijos le dan alegría a este lugar. Ellos recuerdan el evento natural como una aventura y esta es otra más. Bueno, hay que seguir adelante bajo las circunstancias que sean. Hay que seguir adelante y comenzar de nuevo. Para Freddy Vélez todavía hay motivos para luchar. Pronto tendrá un hijo y por eso ya busca trabajo. Su llamado es para los empresarios, para que no solo a él, sino a todos los que están pasando por una situación difícil, les den una oportunidad. Sí, hay que ponerle ganas, la fe es lo último que se pierde y con la ayuda, bueno, del Estado y de Dios también vamos a salir adelante. 3 historias, 3 familias que perdieron sus pertenencias pero no la esperanza. Hasta el momento 41 personas llegaron a Quito por los mismos motivos. La administración municipal habilitó 9 albergues con capacidad para 300 personas en los que los damnificados reciben alimentación, vestimenta, asistencia médica y apoyo psicológico en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Seguimos informando, una empresa de telecomunicaciones de China continúa ofreciendo su contingente para Ecuador a propósito de estas dificultades que enfrentan los habitantes, particularmente de la provincia de Manabí, del sur de Esmeraldas. Ellos entregaron una nueva donación de vituallas para los damnificados. Veamos el detalle. Fue en el Ministerio de Telecomunicaciones donde la empresa china ZTE entregó de forma simbólica uno de los 5 camiones que este lunes depositarán en el centro de distribución de donaciones en PIFO, alimentos, artículos de aseo personal, entre otras vituallas que servirán para los damnificados, como parte de otro esfuerzo, esta vez privado, que se suma al respaldo del gobierno chino que ya supera los 11 millones de dólares. Los 2 pueblos somos hermanos y en este momento difícil de Ecuador
el gobierno y el pueblo chinos están con Ecuador. Esta empresa dedicada a las telecomunicaciones es la principal proveedora de equipos de una de las operadoras de telefonía celular en el país y desde el momento del terremoto ha instalado nueva tecnología para recuperar la conectividad. Hoy día registramos ya un 95% de operatividad en la provincia de Manabí, es decir, todavía hay unas, creo que son 26, 27 estaciones que están afectadas. En otro aspecto, la empresa Tesalia CBC apoya al Comité de Reconstrucción con la inyección de 2.1 millones de dólares en capital para apoyar principalmente a las tiendas de las provincias afectadas para que reactiven su productividad. Lo que estamos haciendo ya a partir del lunes de esta semana es un censo para ver cómo está la situación de cada uno de ellos, de qué manera fueron afectados y empezar a trabajar en microcréditos, en capital semilla para que puedan reiniciar su actividad productiva. Además, esta empresa continúa enviando caravanas con ayuda humanitaria. Para que hubiera una disponibilidad de 2.600.000 litros de agua semanales para atender la emergencia. Son los aportes desde el sector privado, nacional e internacional para contribuir en esta larga tarea de recuperación tras el terremoto del pasado 16 de abril. César García, Ecuador TV. Y estas son las imágenes que le ofrecemos en vivo desde Cruzita, en la provincia de Manabí. Y es que a propósito de la reactivación productiva de esta segunda etapa de reconstrucción de la provincia de Manabí de Esmeraldas, el presidente de la República, Rafael Correa, a través de su cuenta personal de Twitter, publicó algunos mensajes que invitan a los turistas nacionales y también extranjeros a fomentar el turismo en estas provincias afectadas para apoyar a la reactivación. En lugar de marchar el domingo por el primero de mayo, el gobierno, Alianza País, la CUT, etcétera, hemos decidido invadir Esmeraldas y Manabí con nuestras familias. La mejor forma de continuar ayudando es dinamizando la economía local. Como dice un mensaje de un empresario manabita, la gente ya ha salido a empezar sus vidas. Cómprales a ellos, ayudemos todos a devolverles la esperanza de que trabajando se puede comenzar de nuevo, empezar otra vez, a buscar su pan diario, su estabilidad, su progreso, su felicidad. Será el mejor homenaje a nuestros trabajadores. Si es posible pernoctar del sábado al domingo, mejor, aunque sabemos que la economía está difícil y además es muy comprensible el temor. En las zonas más afectadas no es todavía conveniente entrar. Ahí hemos organizado mingas de limpieza con voluntarios. Estas zonas constarán en la página web del ECU 911 en próximas horas. Ojalá restaurantes, hoteles y comercios estén repletos. Con garra manaba y esmeraldeña saldremos adelante. 14 horas con 28 minutos a esta hora en Cruzita, en esta playa. Sopla un interesante viento propicio para la generación de los deportes de aventura, sobre todo a las delta, muy característico y demandado por los deportistas de esta actividad, y aquí precisamente se lo puede practicar. A propósito de lo que ha dicho el presidente de la República a través de su cuenta personal de Twitter, invitando a que se fomente el turismo en estas playas, usted puede contribuir a través de sus vacaciones, por supuesto, visitando estos lugares. Pero las empresas de turismo también tienen estrategias vinculadas también al sector productivo, al sector público, para fomentar esta actividad productiva en todo el país, no solamente en la provincia de Manabí o en las provincias de Manabí y de Esmeralda, sino en todo el territorio continental. Son atractivos turísticos que en la mayoría de ciudades del país permanecen intactos pese al terremoto del 16 de abril. En Cuenca los visitantes pueden, por ejemplo, seguir la denominada ruta espiritual. 8 templos religiosos católicos muestran, cada uno, una estructura única en el mundo. Destacan la iglesia de Todos Santos construida en 1557 y la iglesia de la Catedral a Inmaculada Concepción, cuya edificación inició en el año 1885.
El estado de conservación de las calles adoquinadas y las casas patrimoniales son el permanente objetivo de las cámaras fotográficas de los turistas. Si lo que se quiere es contacto con la naturaleza, el Parque Nacional Cajas es, por excelencia, el sitio perfecto. Está ubicado a 33 kilómetros al noroccidente de Cuenca. Atractivos diversos, que deben ser conocidos por todos, es el pedido desde la Fundación de Turismo para Cuenca. Turistas, nacionales, extranjeros, la mejor forma de ayudar a Ecuador es no cancelar su viaje. Continúen, vengan Galápagos, Quito, la Amazonía y esta ciudad patrimonio cultural de los Cuatro Ríos está esperando su visita. Es que para este analista económico es fundamental que no decaiga la actividad turística en todo el país, que es momento, dice, de sumar estrategias para que el sello Ecuador siga generando esos importantes recursos económicos. Dependerá de las iniciativas de los empresarios y de las personas que podamos aprovechar a este flujo de turistas, que con eso crece obviamente el resto de la cadena, es decir, los hoteles, las aerolíneas, es decir, es un motor que mueve la economía. César Tacuri, Vintimilla, Ecuador TV. Pedro de la Cruz, con un origen humilde y un carácter honesto y firme, logró destacar en su lucha social por la equidad y los derechos indígenas. Mi ocupación es agricultor, o sea, pequeño agricultor. Comparte junto a nosotros su historia de vida, La Caja de Pandora, este sábado, 20 horas. Por Ecuador TV, somos todos. Que somos solidarios. Porque somos hermanos. Unidos todos. Te quiero, Ecuador. 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 Porque somos un Ecuador solidario. Ecuador TV, somos solidaridad. Toda la información sobre esta emergencia, conócela en www.ecuadorlistoysolidario.com o para donaciones y voluntariado, llama al ECU911. Hoy más unidos que nunca, Ecuador cuenta contigo. Haz tu aporte en tu ayuda cuenta a través de Ventanillas, Intermático y Movilmático. O deposita tu donación a través de Bancomático Plus en la cuenta de ahorros. 105-555-5551. Tu ayuda cuenta. Banco del Pacífico, tu banco banco. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. No sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y un
uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Minutos, les recordamos que Ecuador TV Noticias se encuentra en Crucita transmitiendo en vivo y justamente a mis espaldas ya se encuentran bañistas, turistas que llegan de a poco a disfrutar de este delicioso mar, de la brisa, del sol que a esta hora nos ofrece. Y por supuesto nosotros hemos conversado con los pescadores, ellos han trabajado duramente durante 2 o 3 días en alta mar para cosechar estos frutos. Es más, nos regalaron, nos obsequiaron en esta bondad infinita, pues un poco de pescado. Lo han preparado también acá ya en la Hostal Euro. Nos hemos servido y ha sido delicioso. Así que recomendado para que puedan todos los ecuatorianos disfrutar no solo de las delicias del mar, sino de las playas que Manabí ofrece para ustedes. Vamos a seguir con más información. Esta vez lo hacemos desde la legislatura, porque este fin de semana estaría listo ya el informe para primer debate del proyecto de ley que se discute a propósito de esta situación que enfrenta el país por el terremoto del pasado 16 de abril. La comisión trabaja contra reloj para mejorar el contenido de la propuesta presentada por el Ejecutivo con carácter de económico urgente. Se disminuye considerablemente el número de artículos con los que ingresó el proyecto de ley. Este viernes fueron recibidos representantes de sectores productivos de Esmeraldas, quienes mostraron su preocupación por la caída de actividades económicas como el turismo a raíz del terremoto. Que la provincia de Esmeraldas, igual que la provincia de Manabí, sean los beneficiarios de este proyecto de ley de solidaridad. La sala trabajó durante esta jornada en la elaboración de la tabla que fijará las donaciones en cantidad de días y porcentajes con respecto del salario que perciben trabajadores del sector público y privado. Cuando vino el proyecto original decía, si usted gana más de $5,000 en adelante, usted va a pagar un día de su remuneración durante 5 meses. En este momento se están cambiando los umbrales y las personas que ganan más van a ir aumentando un día adicional hasta llegar a los 7 días. En función del incremento de su salario. El presidente de la comisión además aseguró que serán grabados los bienes que estén a nombre de empresas offshore, domiciliadas en paraísos fiscales. Quienes tengan esos bienes pagarán el 1.8, siempre y cuando el patrimonio pase obviamente de 1 millón. Siempre si el bien evaluado está, pase de 1 millón. Finalmente, Virgilio Hernández mencionó que el pleno de la asamblea debería ser convocado para primer debate, máximo el martes de la próxima semana. Esperaría que el día de mañana podamos aprobar. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 14:39 y a propósito de los temas de carácter legislativo, les conversamos que desde hoy, una vez que fue publicado en el registro oficial y que entró en vigencia la ley para el equilibrio de las finanzas públicas, normativa que establece nuevos impuestos a los consumos especiales en productos como bebidas azucaradas, cigarrillos y cerveza,
Con su aplicación, el gobierno espera recaudar 335 millones de dólares durante este año 2016. Y diversas actividades se prevén realizar durante este domingo 1 de mayo a propósito del Día Clásico del Trabajador. Sectores afines al gobierno han dicho que esta marcha la realizarán con un propósito de solidaridad con relación a lo que ocurrió el 16 de abril. Mientras que sectores de oposición esperan también ofrecer su marcha con algunas protestas y consignas. Este Día del Trabajador será una jornada de solidaridad y de unidad, dejando de lado intereses políticos para enfocarse en la recuperación de las provincias afectadas por el terremoto. Así lo explicó la secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís. Un momento que convoca a la solidaridad ante una tragedia tan grande, la mayor de los últimos 70 años, y por ende la conmemoración, la celebración, tiene que ser radicalmente diferente. Afirmó que además de llevar vituallas a las zonas afectadas, realizarán varias actividades este fin de semana. Para dinamizar la economía, para unirnos en un abrazo solidario con nuestros hermanos y hermanas. Desde el día sábado, por ejemplo, habrá en Puerto Viejo una vigilia que la juventud de Alianza País y la juventud de las organizaciones sociales ha preparado. El domingo se hará un reconocimiento, una liturgia, digamos, de homenaje a las personas fallecidas y también de homenaje a los trabajadores. Apoyo al que se suma el llamado Frente Unidos, que abarca a diversas organizaciones políticas de izquierda. Hacemos un llamado a nuestros compañeros y compañeras de las organizaciones que supuestamente están en la oposición de este gobierno, a que bajen las banderas de confrontación, a que se junten a la ciudadanía que está en aras de la solidaridad. Desde las diferentes provincias se reunirán en varios puntos. En Quito lo harán en la Plaza Grande. Desde las 9 de la mañana receptarán vituallas para enviar a las zonas afectadas por el movimiento telúrico. En una misa campal, desde las 11 de la mañana, solidarios y fraternos, en apoyo a nuestros compatriotas. Por su lado, el Frente Unitario de Trabajadores anunció una movilización que partirá desde el Puente del Guambre en la avenida 10 de agosto, centro norte de Quito, hasta llegar a la Plaza Simón Bolívar. Anunciaron que también recaudarán alimentos no perecibles y que expresarán su rechazo a las políticas del régimen. La invitación es para todos y cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas que quieran expresar su voz de protesta, su inconformidad, dadas las circunstancias en las que nos encontramos actualmente en el país. Así se definen las actividades de lo que será este domingo, Día Internacional del Trabajador. Olga Velasco, Ecuador TV. Así es, noticias internacionales. Les contamos que el cantautor cubano Silvio Rodríguez ofrecerá un concierto en Madrid, España, el próximo 4 de mayo, donde aprovechará la ocasión para llamar a la solidaridad con los ecuatorianos afectados por el terremoto del 16 de abril. Silvio Rodríguez se compartirá el escenario con Luis Eduardo Aute, Ismael Guerra y Luis Pastor. Este grupo de artistas pedirán la donación de víveres y ayuda económica. En este país residen al menos 450 mil compatriotas. El concierto se realizará en el auditorio del barrio popular de Vallecas. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a movilizaciones a propósito de las sanciones que estableciera el Comité del Senado de Estados Unidos. Estas y otras noticias las resumimos enseguida. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley que extiende hasta el 2019 las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Una vez que la ley sea votada en el Pleno, entrará en vigencia. En marzo pasado, el presidente Barack Obama extendió estas medidas por un año más. Ante este anuncio, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a movilizaciones. La clase obrera tiene que salir a la calle el primero de mayo a repudiar el intervencionismo. En otro tema, la oposición venezolana dio a conocer que en dos días se reunió más de un millón de firmas para activar el proceso de revocatoria de mandato del presidente Maduro. Las solicitadas eran casi 200.000. Miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires para protestar contra la inflación y los despidos en el sector público. Las centrales sindicales llenaron varias avenidas de la capital argentina, donde sus dirigentes advirtieron al presidente Mauricio Macri con graves consecuencias si veta la ley para frenar los despidos aprobada en el Parlamento.
A la Comisión del Senado de Brasil acudió el procurador José Eduardo Cardoso para dar sus argumentos en defensa de la presidenta Dilma Rousseff y contra el juicio político. Cardoso calificó una vez más de golpe de Estado este proceso. Paralelamente, Rousseff participó en un acto público de respaldo a su gobierno. Centenares de personas se tomaron las calles la noche de este jueves en los alrededores de un establecimiento en California, donde el precandidato de los republicanos Donald Trump iba a realizar un mitin político rumbo a las primarias del 7 de junio. Partidarios y opositores se enfrentaron y afectaron vehículos policiales. 20 personas fueron detenidas. En tanto, continúan los insultos entre los republicanos. John Boehner calificó como Lucifer al senador Ted Cruz, rival de Trump. Un segundo ataque contra una casa de salud en menos de 24 horas en Alepo, Siria. El presidente Bashar al-Assad anunció un cese al fuego por un día en dos ciudades en las que no se incluyó Alepo, donde en ocho días se registran más de 200 víctimas. Un helicóptero se estrelló en la costa occidental de Noruega cuando se dirigía a la ciudad de Bergen. La Protección Civil informó que a bordo iban 13 personas y que ninguna sobrevivió. Fanny Lara, Ecuador TV. 14 horas con 45 minutos, nosotros estamos cerrando ya esta transmisión que la hemos levantado desde el cantón Cruzita, desde la parroquia Cruzita, que pertenece a Manabí, una de las playas maravillosas que hemos disfrutado durante estas últimas horas, junto a sus pobladores, junto a los pescadores que también, como les decíamos, les comentábamos, nos habían ofrecido algo de pescado para podernos servir. Y queremos agradecer también durante esta larga jornada de esta semana, nos han acompañado técnicos, camarógrafos, productores y el equipo de noticias, por supuesto, recorriendo algunos rincones de la provincia de Manabí. Nosotros estaremos siendo relevados por otro equipo de Ecuador TV durante la próxima semana. Este servidor pues ha tenido la oportunidad de servir a través de este servicio informativo, valga la redundancia, y darles a conocer lo que ocurre en estos rincones. Nosotros despedimos con estas imágenes, por supuesto que están listas para recibir a los ecuatorianos, al turista nacional, al turista extranjero, e invitarles, por supuesto, a que continúe con la programación de Ecuador TV. Más noticias a partir de las 19 horas y 21 horas. Buenas tardes.